Bien, yo creo que ya están todos los aumentos. Licenciada Lili, si gusta, podemos iniciar. Gracias, licenciada Clarita. Voy a felicitar a todos los presentes previo a este evento organizado por la Asociación Azteca de Abogadas y Notarios, que apaguen sus respectivos micrófonos para no tener incidencia en el desarrollo del programa que el día de hoy tenemos preparado. La cámara la pueden dejar encendida, sí, solamente les sugiero micrófonos ya en el momento que cada uno tenga que intervenir, pues podrá encender su micrófono para tener una mejor percepción de lo que suceda en el desarrollo de esta actividad. Distinguidos señores homenajeados, distinguido disertante, abogados, invitados a esta actividad, invitados especiales, sean ustedes bienvenidos a esta actividad que se realiza en el marco de la conmemoración del Día del Abogado. La Asociación Quetzalteca de Notarias de Quetzaltenango no quería quedarse atrás y también era la intención de la Junta Directiva celebrar a los abogados que en esta oportunidad cumplen 25 años de ejercicio profesional. Y no lo podían hacer más que con tener la oportunidad en esta ocasión de escuchar la disertación que el doctor Cordón en esta oportunidad nos va a brindar. Para dar inicio a esta actividad, tenemos la oración inicial. Como en toda actividad, considero que es importante que todos nosotros nos pongamos nuestros actos en manos de nuestro Señor. Es el momento entonces en que dejo la oportunidad a la licenciada Dina Pérez Rodríguez, quien tiene a su cargo la oración inicial. Dinita tiene apagado su teléfono. Es un... Licenciada Dinita, a favor de encender su micrófono. Perdón. Muy buenas tardes a todos. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien, buenas tardes a todos. Y en esta oportunidad les voy a pedir con todo respeto que dirigiéndonos todos a un mismo Dios y Creador nuestro, inclinemos nuestra cabeza y nos pongamos en comunidad, en oración hacia Él. Sabemos que donde dos o más están presentes pidiéndole al Señor y está Él, y no podemos dudar que en esta oportunidad Él estará presente escuchándonos y haciendo hasta lo imposible para que todo salga bien y que de alguna manera llegue a nuestro corazón lo que aquí se haga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Padre bueno y misericordioso, Señor que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que siempre haces por nosotros, porque a cada instante estás siempre protegiéndonos,
proveyéndonos de todo peligro y sobre todo perdonando nuestras faltas con tu infinita misericordia. Hoy, Señor, estamos colaborando, celebrando, mejor dicho, el Día del Abogado y Notario. Señor, que tú, cuando nos creaste, nos diste a todos ciertos talentos para que en algún momento te podamos entregar cuenta de lo que hiciste con, de lo que hicimos con ellos. Hoy estamos ejerciendo ese talento que nos diste como abogados y notarios todos. Pedimos, Señor, que ante esta responsabilidad tan grande, nos ayude, Señor, para poder, en primer lugar, cumplir tus mandatos, en ese poder cumplir a cabalidad los mandatos que el hombre ha hecho. En esta circunstancia, Señor, poder saber manejar, interpretar y aplicar la ley desde la perspectiva en que tú nos has puesto. Sabemos, Señor, lo difícil que se hace en estos momentos conseguir justicia, pero te pedimos humildemente sabiduría, fortaleza, valentía, Señor, para poder luchar por ese tan grande que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre, siempre estudiando, preparándonos y capacitándonos, porque el derecho es tan cambiante. Hoy vamos a recibir, Señor, una capacitación más que proviene del doctor Cordón. Ilumínalo, Señor, también para que todos los conceptos y enseñanzas que hoy nos deje puedan hacer mella la profesión. Te ponemos en manos, Señor, a todos los abogados que ya no están con nosotros, los que han partido a tu presencia, especialmente nuestras compañeras Berta Soberanis y Gladys Martínez, que gozan ya de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que con esta acción colaboremos para que su alma se encuentre lo más pronto posible con tu presencia. En tus manos ponemos a nuestro pueblo de Guatemala y al gremio de abogados y notarios. Voy a pedir para finalizar un minuto de silencio en honor a todas las personas que han partido ya en presencia del Señor, que han pertenecido a nuestro gremio, especialmente por las dos colegas que te he mencionado. Muchas gracias y empezamos en este momento. Muchas gracias. Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Su micrófono, por favor. No escucha. Gracias. La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho. Las palabras de bienvenida están a cargo de la presidenta de la Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango, Tierra Elzanivia Castillo. Muchas gracias. Las integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango, por mi medio, saluda con mucho respeto al honorable doctor Julio César Cordón Aguilar. No sé si ya se encuentra presente también el respetable abogado Alejandro López,
Si no, pues supongo que se incorporará posteriormente. Ellos tendrán una intervención en este acto. Asimismo, a las y los estimados abogados, así como a las demás personas que gentilmente nos acompañan y nos honran con su presencia. Aquí, al brindarles la más cordial bienvenida, les agradecemos haber atendido nuestra invitación a este especial acto, que tiene por objeto extender un reconocimiento público a los profesionales que voy a mencionar, a la doctora Brenda Deri Muñoz Sánchez, a los abogados Julio César Rojas Castillo, Óscar Armería Azurdia, Rómulo de Jesús González y Rudy Giovanni Ríos Quiroa, por la función social que han venido realizando desde el día que fueron juramentados como abogados y notarios ante las autoridades respectivas, cumpliendo este año precisamente 25 años de ejercicio profesional, desempeñándose cada uno en distintos ámbitos, tales como abogados litigantes, como notarios, cargos en entidades públicas y o privadas, como amigables componedores de conflictos o controversias entre personas particulares, como docentes, etc. Esto, dadas las distintas áreas del derecho y las áreas sociales en que puede desempeñarse en nuestro país las y los abogados y notarios. No cabe duda que cada uno de ustedes ha enfrentado diversos desafíos, superado las barreras y librado batallas durante el ejercicio de su profesión. Pero estoy segura que también todo esto ha sido gratificante, tanto en la construcción del Estado de Derecho y promoviendo el logro y la convivencia pacífica. Así que este acto, aunque muy sencillo, ha sido pensado y preparado especialmente para ustedes, respetables profesionales, con pequeño reconocimiento de nuestra asociación, en nombre de la cual garantizo nuestras congratulaciones, así como nuestro agradecimiento por estos 25 años. Pues, a seguir adelante con los mejores augurios para ustedes y sus respectivas familias. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Es el bueno, la forma de la ley, la que mantiene viva la justicia. A continuación tendremos la lectura de la hoja de vida a cargo de la licenciada Jenny Santizo. Me refiero a la hoja de vida del doctor Cordón, quien disertará en esta tarde. Licenciada Jenny. Sí, sí, es que estaba abriendo mi micrófono. Muy buena tarde, invitados especiales, colegas de la academia, colegas de la directiva y abogados en general. Doctor Julio Cordón, bienvenido. Como usted es bienvenido a Shela, las veces que lo hemos tenido aquí ha sido de gran honor tenerlo entre nosotros. Para mí también es un placer enorme y un gusto leer la hoja de vida, que obviamente la voy a resumir, me tardaría 3 horas. Luis Cordón Aguilar es un ciudadano guatemalteco que nació en la ciudad de Guatemala en 1970. Es un esposo y padre, abogado con trayectoria en el sistema de justicia de Guatemala. Él es abogado egresado de la Universidad Rafael Landívar, 2005, con cum laude, como mención honorífica de graduación. Es máster universitario en corrupción y Estado de Derecho, programa de posgrado, Estado de Derecho y Buen Gobierno, Universidad de Salamanca, en el 2008, y doctor en Derecho, Universidad de Salamanca, en 2011. También sobresaliente con el grado cum laude y premio extraordinario de doctorado.
Tiene varias especializaciones en crimen organización, corrupción, terrorismo, también Universidad de Salamanca, justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución de la Universidad de Castilla y Mancha, España, en el 2015. Tiene también certificación en juicio oral y litigio penal, entre otros. Y su ejercicio profesional y laboral destaca haber sido asistente jurídico y letrado de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, letrado de la Corte de Constitucional de Guatemala. También ahí fungió como director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional. Fue secretario de Política Criminal del Ministerio del 2018 al 2020 y abogado por oposición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde se encuentra actualmente. También cabe mencionar que fue consultor del Ministerio Público 2016-2020. Tiene una vasta experiencia docente y académica en licenciatura, en maestrías, doctorados en diversas materias como derecho constitucional, derechos humanos, derecho penal, derecho procesal penal, jurisprudencia nacional, etcétera, etcétera. Tiene varias publicaciones que, como por el tiempo, para no aburrir a algunas personas, omito de mencionarlas, pero para mí es un honor y un placer tener entre nosotros al doctor Julio Correa. Bienvenido sea, doctor. Gracias, buenas noches. Creo que me escuchen bien. Sí, es que tuve un problema de conexión hace un momento. Pues primero, saludar a todas y todos y agradecer el honor. Me honra mucho con esta invitación, sobre todo, aparte de ser la Asociación Quetzalteca de Abogadas Voluntarias, yo le tengo un gran cariño, es la verdad, no solo a ustedes, sino a Quetzaltenango, ¿verdad? Que esa ciudad tan bella, y aunque estoy muy lejos en esta oportunidad, siempre añoro el calor de su gente, el frío de sus calles, sí, y pues la belleza de su arquitectura, y sobre todo la capacidad, la cultura de ustedes, ¿verdad? Felicitar muy efusivamente a los homenajeados, realmente de 10 años de ejercicio, pues se dice fácil, pero la realidad que solo ustedes sabrán, cada uno, la lucha diaria del estudio, del trabajo, sobre todo en una profesión a veces muy desvalorada, diría yo, lamentablemente, aunque nosotros y nosotros, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el valor que tiene el ser y llamarse abogado y notario? Yo, en estos pocos minutos de mi intervención, además de saludarles, de agradecerles el honor y de rendir ese homenaje a las profesionales y los profesionales que cumplen estos documentos, quiero recordar, pues, en pocos minutos, en pocas palabras, este decálogo, ¿verdad?, del gran Eduardo, procesalista, pero más que procesalista, de ese gran jurista, ¿verdad?, que nos dejó, aparte de sus libros, de sus obras, de sus conceptos puramente de derecho, ese decálogo con 10 mandamientos que siguen siendo tan actuales y que siguen siendo tan necesarios cada vez más, ¿verdad? Los menciono muy someramente para luego, en lo que yo pueda, intentar incidir en unos pocos de estos, ¿verdad? Recordemos que Couture nos decía que tenemos que estudiar, tenemos que pensar, tenemos que trabajar, que luchar, tenemos que ser leales, tenemos que tolerar, que ser pacientes, tenemos que ser también hombres y mujeres de fe, tenemos que tener la capacidad también de olvidar nuestras victorias y nuestras derrotas, y por último, amar nuestra profesión, ¿verdad? De estos mandamientos, yo humildemente me quiero referir a 3. Me quiero referir al primero, a estudiar, a tener fe y a la lealtad. En cuanto al primero, estudiar, yo creo que cada vez más y hoy en día más que evidente la necesidad que tiene el mundo entero, pero hablemos de Guatemala, de nuestra sociedad, de profesionales del derecho actualizados, de profesionales del derecho
que conozcan, que comprendan, que entiendan y que sepan cómo afrontar las vicisitudes a las que nos enfrentamos. Y yo no hablo acá de títulos académicos, si es así, que mejor simplemente de mantenernos al día, que es lo que refería, cuando decía que abogado que no estudia es cada día menos abogado, ¿verdad? Se trata de repensar, de reflexionar nuestros conceptos básicos, pero también de mantenernos actualizados. Hoy en día las asistimos a una realidad jurídica que no es 5 a 10, no digamos 20 años, en donde tenemos un conjunto normativo guatemalteco y una jurisprudencia guatemalteca que la complementa. Y un conjunto normativo internacional del que Guatemala es parte, que también nos exige mantenernos al día y mantenernos actualizados, estudiar. Creo que ustedes mejor que yo lo saben, por los años de experiencia, que afrontamos una Guatemala polarizada. Es realmente asusta, creo yo, ver cómo nuestra patria, nuestra sociedad se encuentra sumergida en un conflicto, yo no sé si ideológico, político, pero en una situación realmente catastrófica. Les consulto si me siguen ahí. Sí, doctor. Sí, escuchamos. Sí, doctor. Aquí estamos. Sí. Lo escuchamos, doctor. Doctor, escuchamos. Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. No sé si me escucharon lo que mencionaba sobre lealtad. Bueno, sí, doctor. Muchas gracias. Pues les decía, ¿verdad? Yo no tengo esos 25 años de graduación aún, aunque sí nací en el contexto del conflicto armado, ya el uso de la razón la tuve fuera del conflicto. Y no podría decir si la polarización que vive Guatemala se asemeja o no a la del conflicto. Sin embargo, fuera de eso y de temas controversiales o políticos, vemos una sociedad muy polarizada donde lo que no hay es tolerancia, lastimosamente, ¿verdad? Vemos una pluralidad de opiniones que es base de una sociedad democrática, que es base de un Estado de Derecho, pero que lastimosamente y otros, que como les digo yo, no creo que esto sea cuestión ideológica, es cuestión de otros intereses muy ajenos a los intereses de la democracia, del derecho y de la justicia, pero donde continuamente vemos una cantidad de conflictos que no sé si en el pasado o si siempre ha sido Guatemala sumergida en ese tipo de polarización. Pero creo que nosotros como abogados, como abogadas, tenemos una función trascendental, ¿verdad? Alguien ha dicho que el abogado es el sacerdote de la sociedad, y muy recientemente también el Papa Francisco mencionó que los abogados tenemos una misión muy importante en una sociedad. Yo creo que en la Guatemala de hoy, y aquí tomo las palabras de la señora, de la honorable junta directiva, cuando refería cómo los abogados de cualquier esfera del ejercicio profesional, sea la academia, sea el litigio privado, la función jurisdiccional, la función fiscal, la función como asesoría, la función docente, de investigación, la administración pública, tenemos una función trascendental que debemos ejercer con lealtad al derecho, con lealtad a la justicia, pero también con convicciones, ¿sí? Con lealtad a los principios democráticos, y que uno de esos es precisamente la tolerancia, el lograr comprender que aunque las ideas del otro, mi función es respetar y defender también el derecho que todos tenemos, el ajeno y yo, a opinar, a expresarnos y también a luchar por sus propias convicciones. Y tener fe, ¿verdad? Yo agradezco la oración de la licenciada Pérez, ¿verdad? Yo aparte, porque siempre pienso que los momentos de oración son momentos muy privados, momentos muy importantes. Yo, realmente felicito a la Junta Directiva de la Asociación por comenzar así, porque algo que también creo que sea verdad, la fe que debemos
¿verdad? Tengamos la creencia que tengamos. La licenciada Pérez comenzó como la necesidad de que nos dirijamos a un solo Dios, el credo que tengamos, o incluso quienes no creen, pero tener fe en un mejor futuro, tener fe en una fuerza superior, que es la que, o no, yo soy de la idea que hay un plan perfecto de la vida de Dios, y en el que lo que nos toca es creer, luchar, seguir y caminar, ¿verdad? Y como abogados, tener fe creo que es importante. No significa esto no luchar, no significa no esforzarnos, no significa no estudiar, no significa no comprometernos con nuestros ideales, con nuestras convicciones, pero sí significa el entender que la lucha se hace dentro de lo que cada quien conoce y logra, dentro de lo que cada quien le toca y le corresponde hacer, ser profesional desde su esfera académica, y hacerlo con fe, con pasión, con vocación, con decisión, ¿verdad? A los homenajeados, mis sinceras felicitaciones. Tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo a la doctora Muñoz, ¿verdad? Y a los otros homenajeados también he tenido oportunidad de saludarlos cuando he visitado Quetzaltenango, y realmente les deseo otros 25, otros 50, otros 75 años, si es posible, de ejercicio profesional exitoso, ¿verdad? Con estudio, con valentía, con tolerancia, con fe. Tenemos mucho que aprender de profesionales que han logrado mantenerse activos 5, 30 años después, ¿verdad? Y de cómo logran día a día continuarse siendo actuales, continuar luchando por el derecho. Y sobre todo, pues, también asociaciones como esta, ¿verdad? Que no solo por esta actividad muy encomiable, sino por toda la labor que tiene para seguir capacitando a los profesionales, pero también seguir promulgando los principios del derecho, ¿verdad? Seguir promulgando día a día la visión de la justicia, la visión del honor, valorar un poco más esta nuestra profesión. Como decía al inicio, a veces parece desvalorizada, pero somos nosotros los únicos responsables y los únicos a los que nos corresponde volverle a dar a la abogacía y al notariado el lugar que le corresponde. A mí no me queda más que agradecer sinceramente la oportunidad, un honor, un privilegio, y lo bueno que nos da esta situación es poder comunicarnos virtualmente, y aunque parezca paradójica, sin embargo, lamento mucho no poder estar en Quetzaltenango y no poder, no sé si me escuchan ahí. ¿Sí se escuchan? Sí, doctor, se les sí, doctor, lo escuchamos bien. Yo soy el que tengo de conexión. Como les decía, mi único pesar es que no poder Quetzaltenango y poder extendernos un abrazo, pero ya habrá tiempo de eso, ¿verdad? A la doctora Brenda Delimundo, al doctor Echeverría y a los demás, mi abrazo sincero virtual, mi felicitación, mi enhorabuena, y si me lo permiten, también mi bendición para que los años que han pasado y los muchos que quedan por venir de vida y de profesión sean de éxito, sean de porvenir para ustedes, para sus familias, para sus también sus universidades, porque yo creo que cree que con cada opinión, con cada que damos, seguimos rindiendo honor a nuestro y a nuestra universidad, por supuesto a Quetzaltenango y a Guatemala, ¿verdad? Que Dios los bendiga a ustedes también de la asociación, mi enhorabuena y gracias de la oportunidad del privilegio. Muchas gracias, un aplauso virtual desde la ciudad de Quetzaltenango hacia usted por esa plática motivacional que el día de hoy hemos echado de su persona. Tenemos un reconocimiento para usted, doctor. Está a cargo de la licenciada Álida Ninet García Matías, quien hará entrega del mismo. Muy buenas de doctor Cordón, doctor Julio Cordón Aguilar, de parte de la Asociación de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango. Queremos brindarle un agradecimiento primero.
Gracias porque sabemos que usted es una persona muy ocupada y conciso para estar haciendo esta ceremonia para nuestros queridos colegas que están cumpliendo 25 años de ejercicio profesional. El siguiente reconocimiento dice la Asociación de Abogadas 2020-2022 otorga el presente diploma de reconocimiento y agradecimiento al doctor Julio Aguilar por su excelente disertación dirigida a abogadas y estudiantes de derecho. Ciudad de Quetzaltenango, a los 28 días del mes de septiembre del 2020, asignada la firma de la licenciada Lidia Castillo, quien es nuestra presidenta de la asociación, y por la licenciada Claudia Lorena Chihuil Barrios, quien es la secretaria de la asociación. Queremos agradecerle y le haremos llegar dicho reconocimiento. Doctor, muchas gracias, Dios le bendiga y le recompense grandemente. Muchas gracias, soy yo el honrado, agradezco la invitación y en lo que les pueda servir siempre estoy a las órdenes. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Muchas gracias. No hay mejor forma de ejercitar la imaginación que estudiar la ley. Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como los. Es el momento, entonces, de entrar al punto medular de esta actividad, como lo es el reconocer a los que durante 25 años han ejercido esta noble profesión. Las palabras especiales para los colegas que cumplen 25 años, a cargo de la licenciada Claudia Lorena Chihuil Barros. Muchas gracias, muy buenas tardes, queridos colegas homenajeados, doctor Julio Cordón, señoras integrantes de la Junta, estimadas colegas y asociadas, licenciada Tuli Jacobs, presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango, es para mí un verdadero honor, unas breves palabras en conmemoración al Día del Abogado. Pero ya a nuestros homenajeados que cumplen 25 años de ejercicio profesional. Decir 25 años se escucha fácil, pero han sido 25 años de lucha constante, de retos, obstáculos, de sinsabores. Pero con todo y eso, señores y señoras, es lo que hace hermosa la vida y esta noble profesión. Felicito en nombre de la Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias su cumplimiento de las leyes, porque con ello en muchas ocasiones protegen al inocente, reivindican y hacen valer. Estoy convencida de que existen abogados probos y honrados que enaltecen la profesión, mas un abogado que demuestra lealtad hacia quienes la necesitan, los defienden y buscan la tan anhelada justicia. Que nuestra vocación, queridos colegas y futuros profesionales del derecho que nos acompañan y nos honran con su presencia, sea la luz para los seres más vulnerables que clama justicia y verdad. Un verdadero honor reconocer su labor. Dios los bendiga. Bien, es el momento entonces de empezar a entregar los reconocimientos a los profesionales que cumplen 25 años de ejercicio profesional. Iniciamos con la licenciada Brenda Derimus y es la licenciada Dina Pérez Rodríguez quien hace la entrega. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Compañeros abogados y notarias, abogadas y notarias, es para abogadas y notarias de Quetzaltenango un gran honor hacerle entrega a la doctora Brenda Derimus Muñoz este diploma que acredita sus 25 años de labores en su profesión.
Es una abogada competente, muy competente, valiente y sobre todo muy proba, que ha hecho de su profesión, lo ha ganado realmente a pulso. Es un verdadero honor y un ejemplo a seguir. Mis felicitaciones, doctora Brenda Deri, y es usted un ejemplo para todos los abogados y esas también son extensivas a su familia. Muchas gracias. ¿El diploma hay que leerlo o solo? Sí, por favor. Si me lo pueden poner, por favor, para leerlo. Mientras lo colocan, suplico a todos los participantes apaguemos nuestros micrófonos para que no se escuche interferencia en toda la participación de los de las abogadas y abogados que están interviniendo. El diploma dice así: la Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias, periodo 2020-2022, otorga el presente diploma de reconocimiento a la abogada Brenda Deri Muñoz Sánchez por su destacada trayectoria profesional durante 25 años, dado en la ciudad de Quetzaltenango a los 28 días del mes de septiembre de 2020. Aparece firmas y sello de nuestra presidenta de la asociación y secretaria respectiva. Gracias, el diploma se lo haremos llegar a la licenciada Brenda Deri en el momento uno. Es el momento, licenciada, para que usted se dirija a la audiencia. Muchísimas gracias, a todas y a todos. Decirle, como se ha dicho, 25 años es seguramente muy fácil, pero en realidad es una parte de la vida, de la experiencia, y ese es un sueño que uno considera realizado. Si tomamos en cuenta que desde los primeros años de nuestra vida siempre damos una meta de qué queremos ser y a dónde queremos llegar. Todo lo que le he podido hacer durante estos 25 años de servicio profesional para mi país, para mi familia, siempre ha tenido un punto de partida que es seguramente todos ustedes, la bendición y el acompañamiento de Dios en cada paso que doy y que siempre voy a dar. Quiero decirles, están en el auditorio mis padres. A ellos seguramente el mayor de mis agradecimientos, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, por la comprensión, porque seguramente ser esposo y hijo de una abogada que está tan comprometida como es en mi caso, no ha de ser fácil. Quiero agradecer también a mis amigas de la Asociación de Abogadas, aquel sueño que una tarde nos reunimos con la licenciada Elcita, con doña Zuli para formar la Asociación de Abogadas y Notarias, pues muchos años después estamos todavía vigentes y ustedes han continuado este trabajo tan hermoso de darle a la mujer quetzalteca, que está dentro del ámbito de la justicia, pues mayor a sus acciones y a sus actividades. Les soy muy sincera, estoy muy conmovida por este agasajo, yo así lo considero, porque la mayoría de ustedes que están acá son testigas y testigos de todo el trabajo que se ha hecho en este tiempo. Abrazo con especial afecto y cariño al licenciado Oscar Armando Echeverría, a Rómulo, porque somos egresados de la misma casa de estudios de la Universidad Rafael Landívar. Como decía el doctor Julio Cordón, en su momento, en aquella época somos ochenteros, como el lobo, ¿verdad? El lobo bailarín, somos ochenteros. Pues nosotros ingresamos a la universidad en momentos un poco complicados, sin duda alguna. Y
algunos pudieron terminar la carrera y a otros pues se nos hizo un poco más complicado, pero en los planes de Dios siempre hay algo perfecto, siempre hay perfección. Agradecerles nuevamente, estar siempre a la orden de todo lo que se hace para bien de nuestro país, para bien de nuestra comunidad, seguramente algo que siempre voy a hacer. Para Dios será siempre el honor y la gloria, para ustedes mi cariño, mi eterno agradecimiento y este reconocimiento que el día de hoy pues ustedes me dan, ocupa desde este momento un lugar muy especial. Les abrazo a todos con cariño, a los festejados de sus 25 años, a mi amigo licenciado Julito Rojas, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para cada uno. Primero Dios, estaremos celebrando como Dios manda estas actividades del Colegio de Abogados. Será este el único que vamos a perder de una buena, de un buen abrazo, pero seguramente que lo vamos a hacer más adelante. Como nos decía el doctor Julio, no debemos perderla, al contrario, debemos de luchar y de estar más unidos para que pronto podamos salir de este problema de emergencia sanitaria que el mundo está viviendo. Que Dios nos bendiga y en mi corazón y en mis oraciones para nuestras amigas, nuestras compañeras que se han adelantado, para todas y cada una de las familias de duelo que está pasando momentos difíciles en estos momentos, tanto por la salud o por el problema económico que genera la pandemia. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, licenciada. Es el momento de entregar el reconocimiento correspondiente. Licenciado Rómulo de Jesús González Gramajo y es la licenciada Marisol Chávez Ángel la que lo entrega. Licenciada Marisol, sí. Muchas gracias, buenas noches a todos. De verdad es un alto honor poder compartir con estas personalidades en esta oportunidad y sobre todo pues celebrar estos 25 años, licenciado Rómulo. Ha sido usted un ejemplo. Creo que 25 años se dicen fácil, pero el trabajo que se ha desarrollado y en su caso ese arduo trabajo de esta acción hermosa que hemos elegido y que hoy estamos celebrando de una manera diferente, pero que de igual manera lleva todo el cariño de la Asociación de Abogadas en Tenango. Sírvase usted recibir este reconocimiento de su esfuerzo, de su profesionalismo, de 25 años en esta bendita carrera de abogado y notario. Muchas felicidades para usted y de parte de toda la asociación, de la junta directiva, de cada una de las personas que conformamos este hermoso grupo de profesionales, pues queremos felicitarle a usted y de igual manera a todos los que el día de hoy son celebrados. Muchas felicidades, licenciado Rodríguez. Muchas gracias, licenciada Marisol. En donde vivo, pues se fue la energía eléctrica, por eso estamos en sombras y penumbras. Agradezco en primer lugar a Dios Trino y Uno por la oportunidad que nos da a todos vivir y compartir e interactuar en la búsqueda del bien común. Agradezco de una manera especialísima a la Asociación de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango por este homenaje que se nos ha hecho a los que cumplimos 25 años de ejercicio profesional como abogados y notarios. También hago esta felicitación a mis colegas Brenda Deri Muñoz Sánchez de Molina, a Rudy Giovanni Ríos Quiroa, Oscar Armando Echeverría Azurdi, a Julio César Rojas Castillo, y si me olvidé de alguno, disculpas, porque no tengo ahorita el listado de los demás colegas, y entonces sigamos luchando por la búsqueda del bien común. Y muchas gracias de nuevo a la Asociación de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango por este 25 años de ejercicio profesional como abogado y notario. Gracias, licenciado, y felicitaciones. Gracias. Al licenciado Rudy Giovanni Ríos Quiroa le entrega la licenciada Brenda Lisbeth Maldonado. Gracias, muy buenas noches. Es un gusto el poder compartir con ustedes este acto tan solemne que
a pesar que es frente a la pantalla de una computadora o en la pantalla de un teléfono celular, no deja de tener una solemnidad y una satisfacción, el gusto para nosotras como personas que integramos la Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias, el poder y decirles que son un ejemplo a seguir. Y creo que ustedes, en su larga carrera ya de 25 años, han dejado semillas en cada una de las aulas a quienes han tenido la oportunidad de ser catedráticos. Para mí es un honor esta noche entregarle el diploma simbólicamente, pero se lo haremos llegar físicamente al licenciado Rudy Giovanni Ríos Quiroga. Dios lo bendiga, lo felicito y quiero decirles a todos los homenajeados que lo primero es a Dios gracias por concedernos la vida, la salud y podernos permitir este momento tan especial para nosotros, pero creo que es más para ustedes, quienes han tenido en esta trayectoria tanto y que aprender y tanto que han compartido para todos nosotros. Que Dios lo bendiga, licenciado Ríos, lo felicito y un abrazo de corazón espiritual para cada uno de ustedes y el orgullo para su familia también de compartir y celebrar estos 25 años de trayectoria profesional. Gracias. Licenciado Ríos. Licenciado Ríos, es el momento para su intervención. Me parece que hablando, pero tiene problemas con el audio. Sí. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero agradecer profundamente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. En esta oportunidad quiero agradecer profundamente, en primer lugar, a Dios que nos ha dado las fuerzas y la energía para cumplir estos 25 años de ejercicio profesional. En segundo lugar, quiero agradecer a mi familia por todo el apoyo prestado en estos 25 años de ejercicio. Asimismo, a mis compañeros. Asimismo, a mis compañeros abogados y notarios que con mayor y con menor experiencia, pero que siempre ponen su granito de arena a través de nuestra vida. Quiero agradecer asimismo a la Asociación de Abogadas de Quetzaltenango por este homenaje que han preparado con mucho esmero y con mucho cariño. Y, por supuesto, a todas las personas que de una u otra manera han confiado en los servicios profesionales que se prestan. Muchas gracias, licenciado Ríos, el Rudy Giovanni Ríos Quiroga. Vamos a entregar a continuación el reconocimiento para el licenciado Julio César Rojas Castillo y es la licenciada Brenda Lisbeth Maldonado la que realiza la entrega. Gracias, querida Lili. Para mí es un gusto, un honor el poder hablar del licenciado Julio César Rojas Castillo. Él fue parte de examinadora en la fase privada en la Universidad de San Carlos y humildemente solicité, licenciado, el poder hacerle esta entrega simbólica a usted. Gracias por ese examen. Por todo lo que
lo que conlleva ser un catedrático en la Universidad de San Carlos, todo lo que sus conocimientos, los que ha compartido en esas aulas, y usted como persona es una persona a la que yo recuerdo con mucho cariño, el que usted esté en cualquier lugar y salude efusivamente cada vez que uno lo encuentre. Con todo cariño, apreciado licenciado Rojitas, como cariñosamente le decimos, me honro en entregarle simbólicamente este diploma el día de hoy. Sepa que lo admiro, lo recuerdo con mucho respeto y cariño y deseo que estos 25 años sean muchos más compartiendo su saber en esas aulas de la universidad y en los tribunales de justicia. Que Dios me lo bendiga y nuevamente felicidades, así como a los demás colegas en esta noche. Dios lo bendiga, Rojitas. Licenciado Rojas, es el momento para su intervención. Muchas gracias, licenciada Lili Castro. Honorables miembros de Abogadas y Notarias de esta ciudad de Quetzaltenango, estimados colegas homenajeados, así como todas aquellas abogadas que se encuentran en esta plataforma esta noche, quiero en primer lugar darle gracias a Dios por la oportunidad a tan selecto grupo. Agradezco también la dicha y la oportunidad que tengo de recibir este homenaje por parte de ustedes. Realmente me siento muy dichoso, muy contento. Las palabras me motivan a seguir adelante, compañeras abogadas y compañeros abogados. He tenido la fortuna también de conocer casi a todas de ustedes, principalmente a bastantes de los miembros de la directiva presidido por la honorable licenciada Elsa Nidia Castillo. Mi respeto y mi admiración para cada una de ustedes. No fuese posible estos 25 años de ejercicio profesional, litigante y docente. Pero este reconocimiento se lo quiero agradecer en primer lugar a Dios por darme la oportunidad de la vida, darme la oportunidad de ejercer esta noble profesión, bendita profesión, sin hacer mención a un abogado que me enseñó a dirigir los destinos de la abogacía y del notariado. Y me refiero a mi santo padre, Carlos René Rojas Arango, abogado y notario, que llegó a los 50 años de ejercicio profesional, y este reconocimiento lo recibo en nombre de él. Y padre mío, tú que estás en el cielo, ahí arriba, creo que me estás viendo, que he cumplido con esa promesa. He estado litigando durante estos 25 años con ese respeto, con ese honor, con esa gallardía, con esa humildad que enseñaste. Este triunfo yo te lo digo a ti, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que me han apoyado, así como él me heredó la decisión, profesión. Ahora me toca a mí delegarla a mi hijo, quien continúa en la misma posición, de padre a hijo a nieto. Es una generación de abogados y esposa, por supuesto, que tengo también como abogada. Es una profesión que ahora se denomina el gremio. Creo que andamos en este devenir del camino de la abogacía. Gracias a todos. Este que no es sencillo, al contrario, es muy halagador. Me siento muy dichoso y seguiré trabajando con ese mismo respeto, con esa misma humildad, con esa misma que considero me ha caracterizado durante el tiempo que Dios me tiene en tierra. Agradezco a todos ustedes y que tengan una muy buena noche y felicidades a mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Finalmente, pero no por eso menos importante, momento por 25 años de ejercicio profesional para el licenciado Echeverría Azurdia. Y esta entrega está a cargo de la licenciada Sonia Soto Barrios. Licenciada Sonia, ¿tenemos problemas con su audio? No le escuchamos.
¿No tiene conectado algún audífono? Disculpe. Si desconectar audífonos. Muy bien. ¿No será bueno que salga y vuelva a ingresar? ¿Probemos su audio, licenciada? Licenciada Sonia, si intentamos, si cerramos y vuelve a ingresar, tal vez así tenemos el audio. Salga y vuelva a ingresar. Suplico a todos los presentes, estamos en un momento en que pues la tecnología muchas veces nos falla. Ya estamos, licenciada, ahora sí, si la escuchamos. Tiene apagado el micrófono. En el teléfono tiene apagado su micrófono, licenciada. En la computadora encendido. ¿Me escucha? Ahí está. Estamos escuchando. Ahora sí. Muy buenas noches. Empecé saludando a la licenciada Elsalina Castillo, que es la presidenta de la CAC, y a la licenciada Juliaco, que es la presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios. Es un honor para mí el día de hoy entregarle el diploma a el licenciado doctor Óscar Armando Echeverría Azurri, que siempre ha sido una persona amiga de toda la vida, y recientemente pues lo encontré en la UDEO. Por eso pedí entregarle el diploma de los 25 años de ejercicio profesional para tener ese honor, y el día que se me entregó un conocimiento, pues tuve la oportunidad de ver. Por eso el día de hoy se me está entregando ese diploma de ejercicios de 5 años. No sé si está por ahí el 18. Sí, está presente. Entonces, que se le dé la participación, ya que mi sobrino no está en participación, licenciado. Yo le haré llegar el diploma a la dirección que me dio. Agradecemos la participación de la licenciada Sonia Soto, y voy a dar la oportunidad al licenciado Óscar Armando Echeverría Zurdia para que se dirija a los presentes.
Licenciado. No le escuchamos, licenciado. Tiene apagado su micrófono. Continúa apagado su micrófono, licenciado. Ahí sí me escucha. Ahí está, licenciado. Ya. Ahí está. Okay. Sí, licenciado. Bien, muy buenas noches, distinguidas abogadas y notarias del gremio de aquí de Quetzaltenango, aglutinadas en la Asociación de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango, a su presidenta, también a la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango, mis respetos, muy buenas noches, y a todos los colegas el día de hoy agasajados, les envío mi saludo respetuoso, y a Sonia, que se ha dignado a entregarme el diploma en esta forma, le agradezco y ante todo agradezco la amistad de tantos años, porque se siente, hace unos días que nos vimos, se siente de que han pasado tantos años y a veces no nos vemos, pero la amistad ahí está. Igual lo siento por Brenda, que ha sido mi compañera en la universidad, a quien le tengo gran aprecio y cariño, estimación y mucha admiración. De la misma forma, a todos los abogados que están aquí presentes, que han sido prácticamente diplomados por estos 25 años, y a los que están también asagados por los 50 años, los que realmente admiro, que yo creo que ya no voy a llegar yo a esa edad, pues. Pero yo sí quisiera decir algo con respecto a la vida del país. Yo he analizado que, bueno, les quiero decir de que yo pertenezco, pertenecí, pero sigo perteneciendo de corazón a la institución armada. Yo soy oficial del ejército. Yo estuve en la época del conflicto. Creo que las características que iniciaron el conflicto como que están, siguen, porque las cosas que provocaron eso no se han corregido, y no se han corregido porque a lo largo de los años hemos venido arrastrando muchas normas que son la causa de la pobreza, la causa de nuestro atraso. Les voy a citar uno, por ejemplo, el artículo 102, inciso F de la Constitución, que dice: el gobierno regulará periódicamente el salario mínimo. Yo fui 14 años presidente de la empresa y me tocó viajar, me tocó invitar grupos empresariales, y lo primero que le piden a uno es el marco jurídico, leyes arancelarias, fiscales, pero por sobre todo en la ley laboral, y también piden la ley de bancos para ver cómo nos manejamos financieramente, y a la vuelta de 6 meses, las empresas dicen: Guatemala no nos interesa. Yo tuve la oportunidad de estar en la Bolsa de Valores en Nueva York. Le pregunta uno a los corredores: dígame usted qué país es el que es más atractivo para invertir, y Guatemala no aparece. Entonces tenemos ese problema, y ese problema incide en el derecho, incide en nuestras normas, porque nosotros no tenemos un Estado de Derecho. Aquí muchas veces oigo yo que hablan de Estado de Derecho, y yo les digo, realmente no tenemos un Estado de Derecho. Aquí tenemos un Estado de legalidad, ¿verdad? Aquí tenemos un Estado de intereses, que nuestra Constitución dice: los intereses, dice que los intereses de grupo, pues, prevalecen sobre los intereses individuales, y punto. Pero no dice el derecho tiene preeminencia sobre los intereses. Tenemos otros errores también que los arrastra nuestra Constitución, bueno, última Constitución, como es el derecho indígena. Regresamos casi 2000 años, porque regresamos a lo que le llamaron en esa época la vida pública. ¿Cómo es posible en los
las comunidades todavía dicen, ¿a quién azotamos? ¿Qué hacemos con este? ¿Lo quemamos o lo azotamos? Y la multitud dice, sí, quemémoslo. Y ya tienen los tanques de gasolina ahí, listo, ¿verdad? Entonces, o los chicotes o los azotes, sin abogado, sin un juicio previo, sin presunción de inocencia, sin, ¡pah!, violando todas las garantías. Entonces, todo eso es un defecto que tenemos en Guatemala, y mientras eso no lo corrijamos, mientras no nos alejemos de esas leyes que son prácticamente casuísticas o leyes que benefician a un grupo en menoscabo de otro grupo, aquí nunca vamos a vivir en paz. Entonces yo creo que nuestra misión es meternos a estar más la profundidad del derecho para que veamos que no basta con eso, porque en la antigüedad la esclavitud fue legal, pero ¿qué violó? Violó la de las personas. Entonces ahí es donde radica mucho de nuestros males. Y uno se da cuenta cuando uno mira televisión todos los días la cantidad de violencia que hay. Y eso da pena, pues. Entonces, nosotros como abogados tenemos quizás esa misión de defender y de defender derechos. Pero lo que está pasando es que tenemos una degradación en nuestra gente. No la podemos controlar porque, en primer lugar, la acción. No puede llegar la educación, porque nuestro sistema no le asigna los recursos a la educación. Y es más, la educación está politizada, está agarrada por los sindicatos, que no deja que la gente verdaderamente o el Estado pueda elegir como debe ser a los maestros, y a los malos quitarlos, conseguir mejores maestros. Entonces tenemos un sistema que no funciona, ¿verdad? Y no funciona mucho actualmente, ni siquiera en las cortes, pues. Vemos que ya llevamos más de un año y no se puede elegir a una Corte Suprema de Justicia. Eso da tristeza, pues. Entonces, de nosotros como abogados es grande. Y yo me quiero acoger a lo que dijo en la conferencia el doctor, que necesitamos estar más al día, necesitamos estudiar. ¿Pero estudiar qué? Estudiar lo útil, porque a veces estudiamos cosas que a veces no nos sirven. El conocimiento útil está ahí y mucha gente no le llega, ¿verdad? Ha sido una tarea de las universidades, pues, lograr traspasar ese umbral, pero cuesta, porque hay mucha duda todavía en lo que verdaderamente conviene al país. Las ofertas que hacen los políticos, muchas son ofertas que se ven, se oyen bonitas, pero cuando las echan en práctica, como por ejemplo, cuando un candidato dice que él lo que quiere son 50,000 quetzales y con eso le alcanza, pero cuando llega a la guayaba, como dicen, su sueldo es 3 veces mayor, pues. Entonces, y siento yo que es un engaño, ¿va? Entonces yo creo que el país necesitamos sacarlo adelante, y creo que en las manos y en el espíritu de los buenos abogados está el destino de esta nación, así como de los buenos ciudadanos, de los buenos empresarios, ¿verdad? Porque un país sin empresarios no camina esto, ¿verdad? Cada vez que ahuyentamos capitales, dejamos a la gente pobre. Así que yo los exhorto a que verdaderamente estudiemos, lo prometo, voy a seguir estudiando para podernos preparar más y verdaderamente sacar adelante a este país que tanto necesita. Necesita de verdadera gente que logre la justicia, ya no más normas casuísticas. Nuestro sistema debe ser de normas abstractas, de conducta justa, que garanticen la igualdad ante la ley. Y eso dista mucho en nuestro sistema actual. Así que yo les agradezco mucho y me siento muy complacido, pero humildemente recibo este homenaje que se lo debo
a mi esposa, que en paz descanse, y se lo debo a mis hijos, a mi familia. Así que gracias, Asociación de Abogadas y Notarias, por este homenaje. Que Dios las bendiga, que sigan adelante, y ojalá nos conozcamos más y podamos hacer mucho más por este país. Muchas gracias, gracias licenciado, por su intervención. Nos honra en esta noche la licenciada Tuli Jacobs, presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango. Voy a concederle en estos momentos la palabra para que se dirija también a la culta concurrencia que el día de hoy nos acompaña en este homenaje para los profesionales que cumplen 25 años de ejercicio profesional. Licenciada. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los presentes. Para mí realmente ha sido un honor recibir la invitación por parte de ustedes y quiero iniciar mi intervención, primeramente pues dándole gracias a Dios por permitirnos estar el día de hoy reunidos en esta tan bonita actividad. Seguidamente quiero felicitar a la Asociación de Abogadas y Notarias de Quetzaltenango por esa iniciativa de a los colegas y que han llegado a los 25 años de ejercicio profesional. Mi admiración, mi respeto para ustedes, mi gracias por tomarme en cuenta. Así también aprovecho la intervención para felicitar a todos los homenajeados. Realmente para mí han sido maestros a todo nivel. Mi respeto y mi admiración a cada uno de ustedes, a la maestra Brenda Deri, a quien miro respeto, al licenciado Julio César Rojas, licenciado Oscar Armando, al licenciado Rudy, al licenciado Rómulo, que realmente han sido personas que han caracterizado sus diferentes roles. Un abrazo sincero, esperando, así como dicen ustedes, ¿verdad? Esperando que muy pronto podamos celebrar, ustedes se lo merecen. Así que mi abrazo extenso a cada una de ustedes, y aunque tarde, que la haya pasado muy bien. Feliz día de los abogados, el mes no ha terminado, así que mi abrazo y mi cariño para ustedes. Les agradezco que haya sido tomada en cuenta. Muchas gracias. Gracias, licenciada Jacob, por su presencia y compartir con nosotros este homenaje. Bueno, dentro de los abogados también tenemos abogados que se han destacado por el derecho, por su cultura, por su pasión a la música. Y el día de hoy voy a invitarlos para que escuchemos la participación artística que nos trae un abogado, un profesional del derecho, que quiso participar con nosotros. También le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Al licenciado Alejandro López a interpretar dos melodías. Licenciado, los micrófonos son de usted. Escuchamos, licenciado. Licenciado, estamos teniendo problemas con su audio. Sí aparece que está abierto su micrófono, sin embargo, no le escuchamos. No le escuchamos, licenciado. Yo creo que ahora sí. Licenciada Claudita, administradora de la reunión, ¿podría verificar el audio del licenciado? Pues aparece que está conectado, que está funcionando el audio, pero en un mensajito salió ahí que había abandonado la sesión. Me imagino que se va a volver a incorporar para ver si mejora el problema que tiene con el audio.
Muy bien. ¿Me indica cuando se una, por favor? Aparece conectado ya. Ya, licenciado, está conectado. Licenciado Alejandro. Perdone, creo que tiene bajado el volumen. Porque tal vez sí. Susurro. Si le pudiera subir volumen a su equipo de cómputo. Ya se le escucha, licenciado. Y ahora sí ya se escucha. Licenciado Alejandro, creo que usted está utilizando audífonos, entonces hay interferencia con su ropa y los audífonos. ¿Me escucha acá? Ahí le escuchamos, sí. ¿Escucha? Sí. Pero son sus audífonos. Licenciado, seguimos sin poder escuchar. A ver, ¿cuál será el inconveniente que tiene? Quizá tiene conectados los audífonos, por eso no tenemos sonido. Y el micrófono, exacto, interferencia. ¿Perdón? Sí, ahí sí, licenciado. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha ya? ¿Ahí se escucha? Sí, licenciado. Ahí escuchamos, sí. Sí, se escucha re bien. Muy bien, entonces, bueno, ¿ya estamos bien? Estamos. ¿Ya me escucha? El tiempo. Muy bien, entonces, empezaré acá un poquito porque si no se nos va a ir la noche, pero muchas gracias por la invitación. A usted. Es una canción que se llama Perfidia, es un bolero, entonces va para todas ustedes con mucho agrado. Sí se escucha la música, ¿verdad? Sí se escucha muy bien. Comprende lo que sufro yo. Tanto. Si ya no puedo sollozar. Solo. Temblando de ansiedad estoy. Todo. Ni se va.
mujer, ¿sueles tú con Dios hablar? Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al bar de mi corazón, las veces que me avisan la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos y tus labios no me quieren ya ver? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Estás de mí. Te he buscado por doquiera que yo voy, no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos y tus labios no me besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí, de mí. Muy bien, ¿se está escuchando? Muchas gracias. Bueno, va la segunda canción también. Cuando puedan mis noches hablarte y lo decirte lo que quieres. Cuando de cosas pedrada contarte, muchas otras de mí que te quiero. Sabrás que te quiero, cariño, cariño como este, mamá, existió. Que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós, que deseo volver a tu lado. Te digo de nuestro amor que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi sol y mi Dios. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida,
quiero y vivo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo espero que infinitamente agradecidas con usted, licenciado, por su intervención. El reconocimiento está a cargo de la licenciada Elena Chihuil. Muchas gracias, licenciado. Excelente su participación. Creo que los colegas se destacan por tener múltiples talentos. Muchas gracias por haber engalonado anoche con su disertación muy fino. El diploma de Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias, periodo 2020-2020, otorga el presente diploma de reconocimiento y agradecimiento al abogado Alejandro López por su destacada participación artística. Nuevamente, nuestro agradecimiento y que Dios lo bendiga y para todos, pues que hayan pasado el día del abogado. Muchas gracias. Gracias, Claudita. Gracias. Y de esta manera, pues, licenciado. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestra. Nos resta más que agradecer a cada uno de ustedes por su participación y las palabras de cierre están a cargo de la licenciada Adel de Zamora. Buenas noches. En nombre de la Asociación Quetzalteca de Abogadas y Notarias, agradecemos su amable presencia en este acto trascendental en el que se han reconocido a distinguidos colegas en la celebración de sus bodas de plata profesionales. Un agradecimiento especial a nuestro disertante invitado, al doctor Julio César Cordón, que nos ha hecho reflexionar sobre el ejercicio de nuestra profesión desde las distintas esferas donde nos desempeñemos, debemos hacerlo tal como él lo decía, con pasión y vocación. Un agradecimiento especial también al licenciado Alejandro López, quien nos ha deleitado con sus interpretaciones. Muy buenas noches y los guardes, con permiso. Gracias, buenas noches a todos. Nuevamente nuestro agradecimiento, que el Señor les bendiga y esperamos vernos en una próxima actividad. Gracias a todos por participar. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nos buenas vemos. Noches. Buenas noches. Que pasen buenas noches a todos. Buenas noches, Elsa. Muchas gracias. Felicidades a los homenajeados y a todos. No lo encuentro.